La, la petrolera Chevron se niega a pagar más de 9.500 millones de dólares como indemnización a varias comunidades amazónicas por la contaminación causada por la Texaco entre 1964 y 1992. Y es que miles de hectáreas de la selva ecuatoriana se encuentran así. Se perdió flora y fauna propia del lugar. Además, según investigaciones, debido al alto grado de contaminación, decenas de personas fallecieron. Por este daño ambiental y entre otras razones, Chevron está nominada al premio Ojo Público. El mismo que es otorgado por la ONG ambientalista Amazon Watch. Chevron participa junto a otras cinco multinacionales para ser calificada como la empresa más irresponsable del planeta. Si usted desea que dicha petrolera obtenga este calificativo, puede votar de la siguiente manera. Basta con ingresar a la página web www.publicaye.ch. Ir al icono votación y automáticamente se despliega un menú. Escoja Chevron. Al final de la página aparecerá este casillero. Haga clic y listo. Usted ya votó. Acerca en la misma la página puede encontrar un resumen el sobre rechazo, el desastre ecológico. Otras compañías nominadas son. La empresa química Down Chemical, Glencore, productora de materias primas. La petrolera Gazprom, así como la cadena de supermercados Walmart, y finalmente está el banco estadounidense Goldman Sachs. En el año 2006, Chevron fue declarada la más irresponsable del planeta por el mismo caso ecuatoriano. José Luis Quinteros, Ecuador TV.